Muy buenas tardes, distinguido doctor Gabriel Rodrigo Montaño. Vamos a dar inicio al acto de defensa de tesis de la maestría en salud pública, versión número 3, del postulante Gabriel Rodrigo Montaño Callejas. Objeto de exponer el trabajo titulado Factores de riesgo asociados a la presencia de gingivitis gravídica en mujeres que están en el segundo o tercer periodo de gestación, atendidas por el Seguro Universal de Salud en el Centro de Salud Quirúcillas durante el tercer trimestre de la gestión 2023. El tribunal está conformado por los siguientes profesionales: presidente, magíster Carmen Fabiola Donoso Orgaz de Quirós; secretario, magíster Hugo Luis Calvo Gutiérrez; y vocal, magíster Mariana Escobar del Carpio. Entrando a lo que es ya el presente estudio que se ha realizado, titula Factores de riesgo asociados a la presencia de gingivitis gravídica en mujeres que están en el segundo o tercer periodo de gestación y ahí son atendidas por el Seguro Universal de Salud en el Centro de Salud Quirúcillas durante el tercer trimestre de la gestación. El municipio de Quirúcillas se encuentra situado en la provincia de Florida, en el departamento de Santa Cruz, cuarta sección municipal. Este estudio es como parte de la maestría en salud pública. Entrando a lo que es la introducción del presente estudio, en lo que respecta a la atención que se ha realizado en el consultorio a las mujeres gestantes, hemos podido observar que existen diferentes patologías que son complejas, gingivales, y se encuentran en la encía, confinadas en la encía. También se puede determinar que está asociado a varios factores etiológicos. Durante la atención a la madre gestante, hemos podido ver que esta está expuesta a diversos cambios. Estos cambios pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Si estos cambios no son considerados de una manera adecuada, pueden generar alteraciones sistémicas, como por ejemplo alteraciones en el factor hematológico y endocrinas, y también pueden generar alteraciones locales, como la dieta altamente cariogénica y también la presencia de placa bacteriana. Es así que el estudio sobre las alteraciones gingivales dentro de la salud pública se debe basar no tanto en la gravedad que presenta la mujer gestante, sino en la enorme prevalencia que existe entre la población, sobre todo en la mujer gestante, que es un grupo en riesgo. Continuando con el estudio, entramos a lo que son los antecedentes. Sobre este estudio hemos podido ver varias publicaciones de diferentes autores, publicaciones científicas. Tenemos así en 1874, por ejemplo, Coles. Este autor ya colocó el nombre de gingivitis proliferativa por lo que los cambios que observaron en el estudio clínico. También tenemos otros autores como Loe y Silnes. En 1963, ellos ya describieron que la gingivitis gravídica, los síntomas aparecen a partir del segundo hacia el octavo mes. Y Hirschfield, otro autor también, como por ejemplo, describe sobre todo el cuadro clínico de la patología. Es así que desde entonces, la salud periodontal de la mujer gestante ha despertado pues este interés porque hay diversas publicaciones, actualizaciones, informaciones que en algún caso se encuentran en el internet, pero ha generado controversia para determinar si es que estos factores están asociados o no a la presencia gingival. Aquí, por ejemplo, tenemos en Perú un estudio titulado Factores locales causantes de la enfermedad periodontal en mujeres gestantes. Este estudio concluye indicando que los factores están asociados, los factores locales, como por ejemplo la maloclusión y iatrogenia. Entrando dentro de lo que es la problemática, la situación problemática para el presente estudio, hemos podido ver que en la atención que se brinda a la mujer gestante durante el embarazo, experimenta diversos cambios. Estos pueden ser físicos y hormonales, que la función de esto es para preparar para el proceso de gestación. Tenemos que considerar que la aparición de la gingivitis en esta población en riesgo, como son las mujeres gestantes, tiene que ser un problema,
muy relevante, porque si no se considera, es imprescindible que se pueda identificar las causas y los medios que ayuden a la detección temprana. La problemática que se ha presentado acá en el estudio que se ha realizado, muchas de las mujeres no le han dado la debida importancia. Hemos visto que no ha habido una asistencia regular, se podría decir, hacia la consulta de la mujer gestante por odontología. Esto porque la mujer simplemente nadie les habló técnicamente o no lo conocen la enfermedad que se presenta en la cavidad oral. También hemos podido ver otros factores, otra problemática, como son los factores sociales, culturales, que es una barrera. También tenemos otro, como son las barreras de la atención, al acceso de la atención. Por ejemplo, la mujer piensa que todos los establecimientos de salud, por ser público, existe una mala atención. Entonces, lo que se está haciendo en el presente estudio es promover los hábitos, sobre todo de higiene, entregando lo que son los estuches dentales que proporciona el Sistema Único de Salud. En el trabajo nos hemos planteado la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la presencia de gingivitis gravídica en mujeres que están en el segundo o tercer periodo de gestación atendidas por el Seguro Universal de Salud en el Centro de Salud Quirucilla durante el tercer trimestre de la gestación de la gestión 2023? También hemos planteado la hipótesis para determinar si los factores sociales, sistémicos y locales son factores de riesgo que están asociados a la presencia de gingivitis gravídica en las mujeres que han sido atendidas en el servicio de odontología durante la gestión 2023. El objetivo general de este presente estudio es determinar los factores de riesgo asociados a la presencia de gingivitis gravídica en mujeres que están en el segundo o tercer periodo de gestación atendidas por el Seguro Universal de Salud durante el tercer trimestre de la gestión 2023, así como también hemos planteado en el presente estudio los objetivos específicos. Los objetivos específicos: identificar la prevalencia de la gingivitis gravídica en las mujeres gestantes que acuden al centro de salud, determinar los factores de riesgo asociados a la presencia de gingivitis gravídica en la mujer gestante, identificar los factores sistémicos asociados a la presencia de gingivitis gravídica en la mujer gestante y determinar los factores de riesgo locales asociados a la presencia de gingivitis gravídica en la mujer gestante. Entrando a lo que ya es el contexto de nuestro marco teórico contextual en el presente estudio, vamos a definir la gingivitis gravídica en el embarazo como una inflamación proliferativa vascular inespecífica que tiene un amplio infiltrado inflamatorio, porque sangra fácilmente y hay el crecimiento de las papilas interdentales. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que si no se hace las medidas correspondientes para que no conlleve o conlleve a lo que es la periodontitis, ya pasa de ahí a lo que va a ser un problema para la salud pública, que es la importancia del estudio. Como por ejemplo, la pérdida de las piezas dentarias provoca una deficiencia nutricional de la mujer embarazada, así como también nos va a afectar con bajo peso al nacer del niño. Al ser un problema de salud pública y al haber perdido las piezas dentarias, disminuye la calidad de vida de lo que es la mujer gestante. Y también, por último, es muy relevante decir que es muy prevalente la enfermedad en este grupo y por ser un grupo de riesgo. En el contexto de nuestro marco teórico contextual, donde se ha desarrollado el presente estudio, se ha desarrollado en el municipio de Quirucilla. El estudio es este, el municipio se encuentra situado en la provincia de Florida, cuarta sección municipal. Tiene un clima templado, donde la principal actividad de las personas que viven es la agricultura. Tiene un grado, se podría decir, económico no muy considerable. El estudio se lo realizó en el Centro de Salud Quirucilla hace 19 años. Trabajo en el servicio de odontología, soy profesional del área de odontología, donde estamos trabajando con lo que es el primer nivel, donde hacemos promoción, prevención y educación. Entrando a lo que ya es nuestra metodología de estudio, el diseño metodológico, el presente estudio es observacional porque el investigador no interviene, solamente se limita a medir las variables. Es analítico de corte transversal. Se dice que es
de corte transversal, porque se hará un corte en un tiempo para realizar el estudio y tiene un enfoque cuantitativo. La medición de la hipótesis se hará de manera, la medición será numérica y será objetiva. Nuestra población, para el presente estudio se ha determinado 64 mujeres gestantes, solamente las mujeres que asisten a al servicio de odontología durante el tercer trimestre de la gestación 2023, perdón, de la gestión 2023. Nuestra muestra, el presente estudio no toma muestra de la población total, ya que solamente vamos a trabajar con las mujeres que acuden a la consulta durante el tercer trimestre de la gestión 2023, que son 64. Así como también tenemos las pruebas bioestadísticas. Para el presente estudio hemos utilizado dos técnicas, la de la entrevista y el otro que es la revisión documental. La entrevista, vamos a recabar pues todo lo que son los factores sociales y locales y en la revisión documental, las historias clínicas, los exámenes complementarios para poder ver los valores hematológicos y la observación estandarizada o durante lo que se va a realizar, lo que es el examen clínico bucal. Tenemos instrumentos para la recolección de la entrevista, una guía de entrevista. Y para la recolección, para la revisión documental, tenemos una ficha clínica. También hemos hecho la técnica de Lloyd Silnes, lo que es dentro del examen clínico bucal, para determinar el índice de placa bacteriana. Así como también hemos tenido solicitado el apoyo del estadístico, ya que aquí es un poco complicado por los medios que podemos presentar diferentes dificultades, pero con la ayuda del estadístico hemos utilizado el paquete de CPS para lo que son las variables del chi cuadrado o de Karp-Pearson y también el odds ratio. Entrando a lo que ya es el resultado del presente estudio sobre la presencia de gingivitis, podemos decir que de las 64 mujeres que han sido atendidas en la consulta, 38 mujeres no presentaron gingivitis gravídica y 26 sí presentaron. Esto nos va a dar un porcentaje de 40,6%. En la siguiente tabla estadística, vamos a ver la asociación entre factores sociales y la presencia de gingivitis gravídica. Hemos tomado como parámetros factores sociales importantes: edad, grado de instrucción, procedencia y el consumo de tabaco o alcohol. Lo que nos ha salido un estudio relevante acá. Hemos podido ver el grado de instrucción. Según la fórmula estadística del chi cuadrado, el valor P nos da de 0,01, donde nos dice que sí hay asociación. Y el odds ratio, el odds ratio nos determina que las mujeres analfabetas tienen 5,88 veces más riesgo de presencia de gingivitis gravídica que las mujeres que están cursando secundaria superior. Acá podemos ver el intervalo inferior de 1,95 y el intervalo superior 17,74. En la siguiente tabla estadística podemos ver la asociación de los factores sistémicos y la presencia de gingivitis gravídica. Hemos tomado valores hematológicos importantes como el hematocrito, la progesterona, el PCR y el periodo de gestación. Acá podemos determinar que el hematocrito, la progesterona y el PCR son factores de riesgo que están asociados a la presencia de gingivitis gravídica. Como por ejemplo, el hematocrito, según la prueba estadística del chi cuadrado, nos da un valor P de 0,0, donde nos dice que sí hay asociación. Y el odds ratio nos determina que las mujeres gestantes que tienen hematocrito bajo tienen 10,0 más probabilidades de presentar gingivitis gravídica que las que tienen un hematocrito alto. Tenemos un intervalo inferior de 2,44 y un intervalo superior de 40,91. En la siguiente tabla vamos a poder ver el cuadro estadístico, ya lo que son los factores locales que están asociados a la presencia de gingivitis gravídica. Hemos tomado parámetros importantes como ser frecuencia de cepillado, el tiempo de cepillado, visita al dentista y la placa bacteriana. El factor de riesgo es la visita al dentista. Según los valores estadísticos de chi cuadrado, el valor P 0,05, donde nos dice que sí hay asociación. Y el ratio nos determina que las mujeres gestantes que nunca asisten a la consulta dental tienen 8,00
más riesgo de presentar gingivitis gravídica que las mujeres que sí asisten a la consulta dental. Lo que son las conclusiones del presente estudio, durante la atención se ha podido determinar que la prevalencia de gingivitis gravídica en el centro de salud de Quirucilla es de 41%. Los factores de riesgo que están asociados a la presencia de gingivitis gravídica en la mujer gestante son el grado de instrucción. Se observa que las mujeres que tienen un grado de instrucción menor son las que presentan mayor frecuencia de gingivitis gravídica. Los factores de riesgo sistémicos que están asociados a la presencia de gingivitis gravídica en las mujeres gestantes son los valores hematológicos, como el hematocrito, la progesterona y la proteína PCR. El hematocrito, cuando está bajo, conlleva a la presencia de gingivitis gravídica. Y la progesterona, que es una hormona que ayuda a preparar al útero para el embarazo, debería estar alta. En las mujeres que tienen baja progesterona, hay mayor presencia de gingivitis gravídica. Y la proteína PCR, que como es una inflamación, por lo general tiene valores altos en la mujer gestante. Y los factores de riesgo locales asociados a la presencia de gingivitis gravídica en la mujer gestante, tenemos la visita al dentista, son la visita al dentista, que es otro factor. Las mujeres que no asisten a la consulta, como se ha podido determinar en la atención, son las que presentarán mayor frecuencia de gingivitis gravídica. Lo que estábamos viendo anteriormente, podemos acá sintetizar que los factores sociales, sistémicos y locales son factores de riesgos asociados a la presencia de gingivitis gravídica en las mujeres gestantes que han sido atendidas durante el tercer trimestre de la gestación, de la gestión, perdón. Para concluir el estudio, tenemos las recomendaciones. Realizar programas preventivos con un enfoque informativo, aprovechando el material, la literatura que tiene la salud pública para ayudar a la mujer gestante. Aplicar los protocolos clínicos de diagnóstico y tratamiento en forma conjunta con el servicio de ginecología para poder brindarle una mayor atención a la mujer gestante. Y estos flujogramas de atención establecidos se deben cumplir. Primero, la mujer, antes de pasar por ginecología, debe pasar por los servicios de odontología. Establecer y buscar la atención especializada con profesionales en periodoncia, en hospitales que son de referencia y son de mayor complejidad. Realizar investigaciones relacionadas a las enfermedades periodontales que se presentan durante el periodo de embarazo y sobre todo su relación con el bajo peso al nacer del niño. Realizar investigaciones con los conocimientos, actitudes y prácticas las mujeres en gestación sobre las gingivitis gravídicas que acuden a la consulta odontológica. Realizar investigaciones sobre la prevalencia de enfermedades periodontales y las necesidades entre las mujeres gestantes. Podemos decir que es el primer estudio que se está realizando en el Centro de Salud sobre la prevalencia de la gingivitis gravídica en este grupo. Son todo lo que ha sido respecto al estudio, honorable miembro del jurado. Muy bien, doctor. Vamos a dar paso entonces a la exposición de las preguntas. Vamos a ceder la palabra al secretario del tribunal. Gracias, presidente. Doctor Calvo, adelante. Gracias. Hermanos, primero felicitar por su presentación. Y sin embargo, me quedo un montón de dudas. Usted indica que ha utilizado una entrevista como técnica. ¿Qué tipo de entrevista necesita utilizar? Tipo de entrevista utilizados. Hemos utilizado para la entrevista una guía de entrevista donde se ha realizado preguntas seleccionadas para poder determinar el estudio. ¿A quién? ¿O a quién? ¿Me escuchó, doctor? Perdón, ¿me puede hablar un poquito? ¿A quién o a quiénes fue dirigida la A las entrevista? mujeres gestantes. En este caso, el estudio ha sido con las mujeres gestantes. Nosotros, no sé si puedo, me permite explicar, como primer nivel, nosotros hacemos mayormente lo que es la prevención. Entonces, por ejemplo, nuestro trabajo consiste en salir en brigadas a la comunidad y aprovechar para realizar, atender a la mujer gestante y otros indicadores que nos asigna. Ya, yo en También el. se realizó la entrevista en el centro de salud
y durante la atención. Lo que yo he entendido, lo que usted utilizó en su documento, esto es una encuesta. Y parece que hay una confusión ahí, utilizó una entrevista para revisar los expedientes clínicos, algo así. ¿O estoy mal? Esa entrevista para realizar el expediente clínico y No, no, no. Tengo dos técnicas de investigación, si me permite. La una técnica de investigación es la entrevista y la otra técnica de investigación es la revisión documental. Dentro de lo que es la revisión documental, ahí está lo que son las historias clínicas y los exámenes complementarios, sobre todo para ver los valores hematológicos del estudio en la mujer gestante. ¿y dónde registrar los valores hematológicos de la gestante? Hemos utilizado una ficha clínica como instrumento para la entrevista. Tenemos una guía de entrevista y como instrumento para la revisión documental, una ficha clínica. En la ficha clínica, además de anotar todos los datos de los valores hematológicos, también hemos utilizado lo que son el examen clínico bucal con algunas técnicas empleadas como por ejemplo hemos tomado de Lois-Silnes para medir el índice de placa bacteriana. Ya. Ha sacado usted la prevalencia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No indica cuánto es la prevalencia? ¿O indica? ¿Prevalencia cuánto es? 41% la prevalencia según el estudio realizado. ¿Qué tipo de prevalencia, puntual o de periodo? ¿Qué tipo de prevalencia puntual o de periodos? Puntual. Ya. Por otro lado, su hipótesis es muy amplia. Si me puede mostrar, por favor, la hipótesis. Ya, perfecto. Hipótesis, muy bien. La hipótesis dice lo más específico posible. ¿No es cierto? Ahí dice factores sociales, sistémicos y locales. O sea, está nombrando todos, que son los responsables. Sí, si me permite, lo que quiero con la hipótesis en el presente estudio es determinar si los factores sociales, sistémicos y locales están asociados a la gingivitis gravídica, la presencia de gingivitis gravídica. Ya. ¿Usted entiende qué es la hipótesis? ¿Entiende qué es la hipótesis? Pero, la hipótesis nos va a permitir demostrar un estudio de investigación. Sí. Bien. Bueno, hay otra preguntita que también ha quedado medio sueltita. En los estadísticos que usted ha utilizado el valor de chi cuadrado, el valor P Oh. y el otro radio, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿por qué utilizar los tres y no solamente uno? Si es factor de riesgo, solamente el otro RAN. Ya, ¿por ¿Qué qué he sería? utilizado, me puede repetir la pregunta, ¿por qué he utilizado, perdón, me dice? Los tres estadísticos. Allá, le Los dos. puedo, muy bien, según el valor estadístico del chi cuadrado o de Pearl Carson, este nos va a ayudar a descartar una hipótesis porque tiene un valor de margen de error, se podría decir, del 5%. Cuando pasa de valor, nos dice que no hay asociación y también nos va a dar una diferencia de las variables entre los valores esperados y los valores observados. Entonces, el valor P es las veces que el estadístico toma, en este caso, los valores, ¿no? Para el presente estudio. Y el odds ratio nos va a permitir determinar los factores de riesgo. Ya. Dos preguntitas más, disculpe, ¿Ya? doctor. Dentro de los factores de riesgo, ¿por qué no utilizar otro tipo de variables, como por ejemplo la hiperemesis gravídica, que es bien común? ¿No es cierto? La hiperemesis gravídica. ¿Ya? ¿Por qué no utilizar? Porque la hiperemesis gravídica consiste ya no es ¿cómo le podría decir? Una enfermedad gingival que está relacionado al estudio. La hiperemesis gravídica ya es una parte de la medicina que la mujer tiene náusea, pero podríamos considerar lo importante. Podríamos considerar lo importante. Tal vez se me fue una parte del estudio que no lo mencioné, pero al tener hiperemesis gravídica, la mujer va a tener una mala deficiencia nutricional, se podría decir. No va a tener una buena alimentación y eso va a afectar que pueda nacer con bajo peso
el niño parto prematuro y también va a afectar en lo que son las enfermedades gingivales. Muy bien, doctor. La última para concluir. Estos factores sociales, sistémicos y locales, ¿de dónde sacar la clasificación o usted la clasificaba así? ¿De dónde he sacado la clasificación de los factores sistémicos, locales y el otro Sociales. social? ¿De usted o de dónde ha Ah, sacado? no. Para el presente estudio, los factores de riesgo hemos sacado apoyándonos en la literatura científica, hemos tomado referencias bibliográficas. Como ya lo mencioné, hemos tomado, por ejemplo, en Perú, una referencia bibliográfica, otra de Guzmán Espinosa del año 2022, donde nos habla sobre los factores locales que están asociados. Entonces, queríamos determinar en el presente estudio los factores de riesgo que están asociados y hemos podido ver, según la literatura y las referencias bibliográficas, que son los factores sociales, sistémicos y los factores locales. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Doctor. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra en este momento a la doctora, es vocal del tribunal. Adelante, doctora, por favor, con sus preguntas. Gracias, doctora. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por hacernos presente su tesis. Quería consultarle acerca del motivo, la motivación que usted ha tenido para escoger este tema de tesis específicamente y no otro de la patología de la cavidad oral. Perdón, ¿Qué lo ha motivado a escoger ese tema en específico y ya, no otras ya, patologías? perfecto. Van a disculpar, tengo un guía que me dice la pregunta. Yo tengo un poquito de deficiencia para comunicarme y les pido su comprensión. Pero bueno, lo que me motivó a ser como profesional en el área de salud, en odontología, por los factores sociales que vemos acá, he podido ver en las mujeres gestantes que tienen estas patologías que no se le ha dado la debida importancia. He mostrado algunas imágenes que son del estudio y hemos podido ver las condiciones que está la madre gestante. Entonces, me motivó mucho para poder ayudar y sobre todo para poder, como profesional en el área, cumplir con las normativas que nos manda la norma de caracterización nacional, por ejemplo, donde nos dice que el sistema de atención de primer nivel es netamente promoción y prevención. Y en los 19 años de ejercicio profesional en esa localidad, doctor, ¿ha visto que la prevalencia se ha mantenido, ha aumentado o ha disminuido? La prevalencia en los años que está ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido. Cada año que pasa, tenemos, es triste, la prevalencia es bastante y tenemos mucho trabajo porque, como le digo, el nivel sociocultural de un área rural no es bajo, es bajo, no es, el nivel económico también es bajo. Entonces, la idiosincrasia misma de las personas hacen que cada vez vaya en aumento, pero con el estudio, con el aporte que vamos a dar como profesionales en el área, esto tiene que mejorar. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos a ceder la palabra al tutor, creo que está presente. ¿Se va a dar la lectura del informe del tutor? No. Voy a dar lectura al informe del tutor. Pertinencia social del tema, su relevancia para la ciencia, novedad y aportes teóricos y prácticos. Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y complejas que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de diferentes factores etiológicos. El interés por las alteraciones gingivales dentro de la salud pública se basa no tanto en la gravedad, sino en la enorme prevalencia entre la población. La gingivitis constituye una de las alteraciones periodontales comúnmente identificadas en las mujeres embarazadas. Estudios epidemiológicos sobre gingivitis gravídica mostraron una prevalencia en el orden del 35 al 100%. Comentar la estructura de la tesis. La tesis está conformada por introducción, donde se contemplan los antecedentes, situación problemática y metodología aplicada. Capítulo 1, se describe todo el componente teórico. Capítulo 2, se describe los resultados de la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación. Conclusiones y recomendaciones resultan pertinentes en contenido y forma. Recoge la esencia del trabajo, sus recomendaciones son proyectivas a nuestros trabajos de autor. La amplia búsqueda de información y su adecuada utilización en el cuerpo de la tesis está respaldada por las referencias.
La estructura se corresponde con el formato de presentación del trabajo de tesis y su contenido a las necesidades del problema de investigación y estructura metodológica adoptada. Diseño lógico, metodológico utilizado, correspondencia, problema, objeto, idea, defender o hipótesis, según corresponde. El diseño lógico, metodológico, es adecuado para el tipo de investigación que se desarrolla. Uso de los métodos, técnicas e instrumentos en la sustentación científica del trabajo de investigación. Los métodos e instrumentos empleados son adecuados al problema y tipo de estudio. Es de tipo observacional, de corte transversal y descriptivo, con un enfoque cuantitativo fundamentado en el paradigma, en un paradigma. Hallazgos y principales aportes del trabajo. Dentro de los resultados se pudo determinar que la prevalencia de gingivitis gravídica en las mujeres gestantes que acuden al centro de salud quirúrgicas es del 41%. Los factores sociales, sistémicos y locales asociados a la presencia de gingivitis gravídica en las mujeres gestantes son el grado de instrucción, el consumo de tabaco y alcohol, el hematocrito bajo, la progesterona baja, la proteína PCR elevada, la frecuencia de cepillado, la visita al dentista y la placa bacterial. Los factores sociales, sistémicos y locales están asociados a la presencia de gingivitis gravídica en las mujeres gestantes que acuden al centro de salud quirúrgica. Correspondencia de las conclusiones sobre el problema, objetivos y la idea de defender o hipótesis. Existe correspondencia entre las conclusiones, el problema, los objetivos específicos y la hipótesis planteada. Uso de las normas para el asentamiento bibliográfico. Se emplearon 41 fuentes documentales correspondientes a algunos de los cinco, en los últimos 5 años, entre ellas algunas digitales. Aquellas que no corresponden a estos años se debe a la necesidad de evaluar la evolución del objeto de estudio en su devenir histórico. Otros elementos de interés, actitud entre las observaciones y recomendaciones. Capacidad reflexiva, interpretativa y crítica del investigador. Cierre del dictamen. El tutor considera que el postulante está en condiciones de realizar la defensa con el dictamen de aprobación por parte del tutor. Ambos estamos conscientes de la posibilidad de mejorar el trabajo a partir de las observaciones y sugerencias del tribunal. Firma el tutor de la tesis. Todo, todo. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir hacerle una consulta, doctor. En el marco teórico, usted aborda mucho sobre todo sobre los factores de riesgo, ¿no?, asociados a la presencia de la gingivitis gravídica. Eso está bien porque va en relación a su pregunta, a su hipótesis, al tema en general. Pero me queda esta consulta. En la experiencia que usted ha tenido durante todo este tiempo en su trabajo diario en el primer nivel, ¿cómo ha notado usted que concluyen los embarazos al final? ¿Llegan a término? ¿O existe una prevalencia alta de embarazos que no llegan a término y que de pronto hay partos prematuros, bajo peso al nacer? Sabemos que por la teoría la gingivitis, la enfermedad periodontal de la embarazada, tiene algún tipo de relación con el parto prematuro. Sin embargo, entiendo que no es el estudio que usted ha realizado, no se ha planteado ningún objetivo de este tipo, pero que yo quería preguntarle, en la experiencia suya, de todos estos años, ¿cómo ve este tema? ¿Cuál es la frecuencia, cuál es la prevalencia de parto a término en el lugar donde usted ha investigado? Muy bien, respondiéndole acá, en la secuencia de atención, lo que son ya en la parte de a las mujeres gestantes, en el servicio de odontología, nos ha llegado las mujeres embarazadas con diferentes problemas, algunas con gingivitis gravídica solamente y algunas ya con periodontitis que ya tienen pérdida de las piezas dentarias. Hemos tenido en registro, en lo que son haciendo la revisión documental, trabajando con áreas como, por ejemplo, el bono Juana Azurduy, que es muy determinante porque se encarga de hacer el control del peso, ver si tiene grado de desnutrición, no tiene grado de desnutrición. Ha habido niños que han tenido bajo peso al nacer, pero el estudio todavía, como es, le podría decir, para mí es muy corto porque no me ha podido determinar si las causas han sido por las patologías gingivales o han sido otras causas asociadas médicas, se podría decir. Partos prematuros hasta la fecha no hemos tenido, si puede decirle, del 100% un parto prematuro, pero no podemos afirmar que están dentro de lo que es el trabajo de investigación, ¿no? O sea, por la presencia de patología. Muy bien, doctor, gracias por su respuesta. Le animo a que usted pueda seguir investigando en esta misma línea, pero también abordando no solamente los factores de riesgo como tales, sino las consecuencias que trae esta enfermedad en el desarrollo del parto prematuro y bajo peso al nacer.
¿no? En esta población en específico. Sería interesante poder ver esos datos tal vez en un próximo estudio que usted vaya a desarrollar. Felicidades, doctor. Me gusta mucho su tema porque usted ha abordado una población vulnerable, una población desatendida, olvidada, que si bien de alguna manera se intenta reducir los índices de mortalidad justamente con esos bonos que usted nombra, con esos alicientos, con esas motivaciones, con esos incentivos que se da a la mujer embarazada. Sin embargo, considero que la mujer embarazada aún no ha comprendido en la magnitud que tiene la enfermedad periodontal en la salud propia de ella, ¿no? Y sobre todo del desarrollo del embarazo que está llevando adelante. Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con la defensa. Entonces, en este momento vamos a solicitar al postulante abandone la sesión para permitir que el tribunal pueda hacer su evaluación.